es una carrera, es una carrera de 3 años de duración, porque había mucha confusión, muchos aspirantes consultaban por un curso, en realidad es una carrera de 3 años. Como novedad y como también digo un poco para bajar las ansiedades, es una carrera que va a permanecer en el instituto, eso está muy bueno, porque también toda esta ansiedad tenía que ver con una demanda de años de solicitar la carrera y que una carrera que iba a término, se hacía 1 o 2 años y finalizaba y desaparecía. Entonces, obviamente todos queremos ya las cosas, pero mostrarles un poco la idea de que esto va a continuar, de que la idea es fortalecer el cuerpo docente, la O institución, sea, llegó para quedarse, la carrera justamente, ¿no? Exactamente. Y es una carrera que se está abriendo en distintos lugares de la provincia por una excelente gestión de la provincia también, que apunta a brindar nuevas ofertas educativas, pero también a fortalecer el ámbito de salud, más en este contexto que es muy importante. Así que si vale esto, un poco bajar un poco la ansiedad y saber que esto va a continuar el año que viene. Daniela, bueno, ¿cómo ha sido justamente la inscripción, teniendo en cuenta de que imagino habrán sonado de gran manera esos teléfonos del instituto, Sí, los teléfonos, ¿no? estamos con, mira, también vale la Sí. aclaración, la gente se enoja, dice no me atienden. Claro. Tenemos los teléfonos que estaban en la sede anterior no están trasladados, esto va a ser medio imposible que se permanezcan estos números acá en el nuevo barrio por el sistema de línea, así que no tenemos teléfono fijo y estamos manejándonos con un vía WhatsApp y teléfonos personales que por supuesto, emails que no han dado abasto. Realmente somos pocos y hubo una gran demanda. Hubo dos preinscripciones, una que hubo 900 inscriptos y en la segunda 601. 900 inscriptos y 601. En la segunda ya estaban las otras sedes como Tostado, Calchaquí, Helvecia. Entonces a lo mejor la gente ya se ubicaba más por su zona. Esa era la idea también. Entonces después se cruzaron estas dos listas y se emitió un listado que está publicado en la página del instituto desde el día de ayer. Esa lista ya no se puede modificar. Si hay algún error, tendremos que solucionarlo el año que viene. En este momento, esos 391 inscriptos que están provisoriamente van a ir a sorteo. El sorteo es público, con escribano público, la provincia lo está organizando y va a ser entre el jueves a la mañana y el viernes a la mañana. Hay turnos de jueves a la mañana, jueves a la tarde, según las instituciones, porque hay 14 sedes que se están sorteando, Muy bien. y el viernes. Entonces el instituto va a tratar de acompañar ese sorteo que va a ser público, vía streaming en el canal de la provincia y en el canal del ministerio vía YouTube. Seguramente. Así que la gente va a poder acceder o en directo o a las grabaciones del sorteo. Bueno, imagino también a ustedes solventando y preparando lo que va a ser una gran logística, ¿no? Como por ejemplo lo que va a ser en esta carrera, todo lo que tiene que ver en cuanto a profesores y bueno, justamente quienes van a ser encargados de llevar a cabo esta carrera tan importante que viene a quedarse a la ciudad de San Justo, ¿no? Sí, mira, gracias al respaldo de la provincia, los escalafones para los aspirantes a dictar los espacios curriculares ya ha salido. Estábamos esperando las modificaciones por los reclamos, así que seguramente desde hoy se empezará a llamar a los aspirantes que estén en los primeros lugares. Y la idea es que se consolide un cuerpo docente que pueda fortalecerse a lo largo del tiempo, ¿no? Daniela.